Hombre de campo, ¿cómo ve la propuesta que había dado el intendente Dureñola con respecto a la fumigación, a la no No, fumigación? no, en eso yo ya se lo adelanté, no estoy de acuerdo. Creo que, inclusive se lo dije a él personalmente en una reunión que tuvimos. ¿Me entendés? Con un video de pobre Pedro, que yo lo conozco de toda la vida, fue casero en el Aeroclub San Antonio Areco cuando yo empecé a volar, pobre Pedro, yo me parece de muy mala gana una presentación así. O sea, yo creo que no hay que apuntarle a eso, máximo mostrando el cartel de mi hangar con el depósito, algo totalmente habilitado y bidones retirados por una empresa que tiene un convenio nacional. También penetraba en su cuerpo. En el ser humano el veneno ataca igual que en el insecto. Con la gravedad que nosotros tenemos sangre caliente, entonces se reproduce con mayor capacidad. El veneno ataca al insecto, a la parte motriz, al que deje avanzar, y a la parte digestiva. Y hoy día me sale la comida por la nariz, porque no domino la garganta. Como tengo las manos, ahora la atrofia muscular total. Esto se puede decir que es una neuropatía. Lo que no se explica qué es esos nódulos que me salen ahí, que es como calcio, que es una venilla, que terminan en infección. Empecé con esto, con la rotura de la punta de los dedos, que nadie médicamente me sabe decir qué lo causa. Yo me hice una tomografía computada y en el esófago tengo incrustaciones exactamente igual como las que yo te mostraba de las manos. Cuando a mí me internaron y me operaron la rodilla, que es la única rodilla que yo tengo sana, la que me operaron, le pregunté qué era, porque hasta ellos se sorprendieron del líquido blanco que me salía. Una canilla, más de un litro de líquido blanco. Europea estaba prohibida la aplicación. Una cosa de loco. Alberto, lo dijo la abogada, no me lo explicó. Después dice.
casualmente sale un camión, lo que no pude identificar ni la chapa para sacarle por lo menos para ver de qué empresa salía, porque hay dos empresas heladeras, y lo seguía aproximadamente entre lo que es de Guiraldes y Kegley. Cuando Doloso le da Durán, lo llevaba en el estribo del camión. Cuando Doloso le da Durán, menos mal que no vi yo y que dónde se cayó, que no se abrió ni lo agarró ningún chico. Porque eso, o sea, este tubito, por ejemplo, este es contrariamente todo lo que dice el otro. Este tubito tiene una carabela en dos partes, en la parte superior y en la parte inferior. En la parte inferior, ve que dice veneno, uh-huh. Y no sé una letra si está en... Sí. No, en inglés. Pues, está en inglés. Sí. Bueno, o sea que esto también, aparte de ser tóxico, debe ser ilegal esto, porque me parece que está completamente lleno. Vos imaginate que... No eso, tiene marca, no tiene rótulo, no tiene nada. Esto está, eso debe ser lo mismo que esto, o peor tal vez, viste. Tiene un olor fuertísimo, por eso tengo cerrado herméticamente con... Por eso el guante. Por eso el guante, sí, porque te pica la mano y te pica la boca. Si lo lees, larga el olor esto. Entonces uno apunta a decir que... A concientizar a la gente. Para decime una cosa, ¿dónde lo encontraste esto? Por eso estoy diciendo, en la trayectoria, lo llevaba un camión en el estribo del camión, lo llevaba puesto, o sea que, o se olvidó ponerlo, o irónicamente el camión dijo, bueno, que se caiga donde se caiga. ¿No es cierto? Pero imagínate que este, para un chico es un objeto, un juguete. Esto para un chico es un juguete. Si esto lo agarra un chico y lo destapa, te digo que yo agarré una, la tiré hacia el piso en el campo y el olor que larga es terrible. Si esto lo agarra un chico y lo destapa, lo mata directamente, porque el olor que tiene y lo que estamos comparando es la muerte segura. O sea, por eso estoy diciendo, concientizando a la gente que todo ese recorrido que hacen los camiones de Ceralé, como lo dijeron mis vecinos también, acá hay que tomar conciencia que no se puede vivir en un lugar donde tenemos que cerrar las puertas, tenemos que barrer basura todo el día, y bueno, y el ruido que es infernal, Y esto, como repito, como dijeron mis vecinos, no es para César solamente, es para todo San Antonio de Areco. Hay vecinos, el concejal Omar Brusoni, un día me dijo, vos sabés que yo no pude dormir y recién me di cuenta que era de ahí, y me explicó que vive en Aristóbulo del Valle y en Ascuénaga, que son como 4 o 5 cuadras. Sí. Así que date cuenta, si él no pudo dormir allá, ¿qué queda para nosotros? Pero no es dormir solamente, Marcelo. No podés hablar bien, tenés que hablar a los gritos, tenés que tragar tierra todo el día, y bueno. Esa es la problemática en la que nos va. Carrasco fue a Alemania, ¿me entendés? Y se bajó y lo subieron a otro avión y lo deportaron para tener un desastre lo que el tipo presentó, ¿viste? Pero bueno, ¿me entendés? Hizo ensayo en embriones, ¿me entendés? Vos tuviste, cuando se explicó, que el ingeniero del tenor dijo, sí, con agroquímicos, si lo hubiese inyectado dulce de leche hubiese sido lo mismo. No, hace en el año 2009, en marzo del año 2009, mi hijo estaba al borde de la pileta de mi casa y pasó un avión fumigando y lo fumigó. A un primer momento uno no le dio importancia, a los 4 meses de eso el nene comienza con los síntomas y a los 5 meses se le declara la leucemia linfoblástica aguda, bueno, que es el cáncer, una de las formas del cáncer infantil. Bien.
Digo, esto lo denunció médicamente, se hizo todos los estudios, ¿esto usted lo luchó? Más vale, el Hospital Garrahan hicieron todos los estudios y hoy en día está vivo gracias a eso. A nosotros nos hicieron todos los estudios cromosómicos, estudios citológicos, para ver el origen de esta causa. No había origen hasta que comenzaron a preguntarnos, ¿y alguna, usted vive cerca de alguna energía atómica, una energía de, ¿cómo es? Una planta, no, planta de antenas de radio, tampoco. Y ahí me acordé, lo fumigaron, y fíjese, me dijeron, y lo único que hay esa fumigación, porque después la familia, nada. ¿Reconocieron algo alguna vez? ¿Alguien reconoció algo sobre esto? ¿Esto es así? Indudablemente que es así. Hay estudios científicos que no lo quiere mirar, como que quien quiere tapar la mano con el sol con una mano. Florecen en todos lados, en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires. Lo que es... Sí, es una cosa nueva que ha surgido en función de un paquete tecnológico que se usa para la producción de soja, fundamentalmente también para otros cereales, pero fundamentalmente el paquete es para la producción de soja. ¿Ustedes luchan para que no se fumigue, que no se haga la fumigación? No, porque eso debe entrar una falsa antinomia. Lógicamente el país tiene que seguir produciendo soja y tiene que seguir produciendo cereales. Lo que buscamos es que se cubre ese inmenso vacío legal que hay para que nos pongamos de acuerdo que los que cultivan soja, cultiven soja, pero que no pasen por arriba de mi casa y me fumiguen mi hijo y que genere un cáncer. Y eso, como cualquier persona, como este señor que está por acá, que era peón de un aeroplicador y estaba con la banderita y lo pasaban por arriba, y está el testimonio viviente. Es decir, son cosas que el obrero tiene que tener, que trabaja en los campos, tiene que tener la ropa adecuada, estar concientizado debidamente. Tiene que haber una ley que proteja al obrero, que proteja a los vecinos, que proteja a todos, incluso hasta los mismos aeroplicadores, porque esto a mismos productores, para todo el mundo esto. Hay que buscar una ley, no era la falsa antinomia, los antagonismos, buscar una ley, y que por eso es necesaria la intervención del Estado, porque como hay intereses contrapuestos, es el Estado el que tiene que estar en el medio.
de, como lo dijo Alberto, ¿a dónde están firmados los casos a nivel nacional, provincial, local, me entendés, de cáncer producido por aviones? Aparte que un cáncer que lo provoca el avión solamente, entonces ¿qué no lo provoca el agroquímico? ¿Qué lo produce? ¿El motor del avión? ¿Me entendés? Pues una cosa de loco, ¿verdad? Entonces, si yo pensás que acá hay una persecución hacia los aeroaplicadores. Yo creo que sí. Yo realmente... Esto es muy importante. Yo me pregunto lo que se pregunta la gente, ¿no? Entonces, los dichos de los médicos, lo que los médicos dicen, las consultas que tienen por tema de agroquímicos, ¿qué le responde usted? No, yo no respondo nada, yo no soy médico. Yo lo que le digo es que recurro a médicos toxicólogos. Y cuando usted consulta a médicos toxicólogos, evidentemente se encuentra con otra realidad. Yo les sugiero que consulten a los toxicólogos de la clínica Posadas en Buenos Aires o el TAS aquí en Rosario, que se dedican precisamente a tratamientos de intoxicaciones, y ellos le van a dar a usted la versión real de lo que ellos clínica y médicamente están... Hay mucha ignorancia del tema, hay mucha ignorancia, pero bueno, hoy se van a enterar de muchas cosas, van a ver videos, van a ver fotos, van a oír testimonios porque van a ver gente enferma. Hay un aeroaplicador que vino desde Entre Ríos con el doctor Lescano, que se van a tener que ir porque en este momento está descompensado. Y bueno, y hay dos chiquitos con leucemia que también van a dar su testimonio. Desde los aeroaplicadores decían que nada está claro, que ellos tienen otro punto de vista. Claro, eso es, siempre van a decir que no, porque se resisten a que hay una legislación y que hay que cumplirla, y además que países adelantados como la Unión Europea ya prohibió por completo la fumigación aérea por considerarla criminal y está prohibida desde el año octubre del 2009. Entonces, usted sabe, es muy bueno declararlo, porque acá nos decían que en ningún lugar se... Eso es totalmente falaz, porque está prohibido en toda la Unión Europea desde octubre del 2009 y son los países más adelantados. Si nosotros nos consideramos que somos el granero del mundo con tantas toneladas de importadas de soja y de otros cereales y no estamos a la par de lo que la legislación del primer mundo dictamina, ahí nos vamos a quedar afuera. ¿Por qué? Porque van a empezar a rechazar esta soja que está 20.000 veces fumigada, no solo por avión, sino por mosquito, por mochila, sino también en el silo y en el silo bolsa y en el transcurro del trayecto que va al puerto, son fumigados en tránsito nuevamente por los camioneros, que muchos de ellos mueren gracias a la fosfina, y eso no sale en los medios y no lo van a ver nunca publicado. Entonces lo que ellos dicen es mentira. Y la semana pasada estuve reunida con una comisión del BID, del Banco de Intercambio y Desarrollo, que le hizo un préstamo al SENASA de Argentina para que actualice las leyes, y el SENASA no cumplió. Entonces yo realicé una denuncia a Washington y vino una comisión del banco y se reunió 2 días conmigo, el día 29 y el día 30. El SENASA reconoció que no está
las leyes no están actualizadas, que la recategorización todavía no la tienen prevista y no quisieron firmar un acuerdo, así que la semana, el 10 de julio viene nuevamente la comisión de Washington a discutir a ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero fíjese que me estoy ocupando y estoy acudiendo a organismos internacionales, porque acá no hay respuestas. Bueno, pero ustedes cuando vean que nosotros lo que decimos lo estamos demostrando también y lo van a ver ahora los afectados personalmente, se van a dar cuenta quién está mintiendo. Entonces, que esto nos concierne a todos. Pero no hace falta que los médicos pongan la firma y se comprometan en real, porque a veces alguno, y yo no sé si lo voy a... Realmente que hace falta, mismo la gente del CONICET y la gente de todos los investigadores, que por no perder las becas se niegan a firmar lo que está por otros científicos internacionales ya aprobado, porque el estudio que hizo Carrasco es un estudio que nosotros ya lo tenemos desde el año 2000, de otras instituciones internacionales como Pittsburgh o como Francia. Entonces, no es solo el doctor Carrasco acá, él no está solo, son 5 médicos científicos muy conocidos, uno por provincia, los que formamos este grupo. No pertenecemos a ningún partido político y a ninguna ONG, no estamos con ninguna ONG, ni tenemos bandería política. Nos pareció que la ordenanza era extraordinaria porque va a sentar un precedente como la de Cañuelas, y el que realmente sacó esa ordenanza la primera vez fue el Cañuelas, que hoy es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia. En las entidades agrarias justo tocó el tema que esto va en contra de la producción, porque si no pueden fumigar ni con mosquitos ni con aeroaplicadores, la soja o el trigo o lo que sea no va a dar la producción necesaria. Yo quiero contestarle que eso es una falacia, porque, y quiero que lo quede bien en claro para todo Areco, la importación, la exportación de soja grande de la Argentina, que se hace el 70% de lo que sale del país es fumigado por mosquito. El 70% de la cantidad de toneladas que Argentina exporta es fumigada por mosquito, solo un 30% por avioneta. Entonces, ¿en qué incide al aeroaplicador que se prohíba la fumigación aérea? Entonces, que se prohíba la fumigación aérea y que se siga fumigando con mosquito a las distancias apropiadas. Eso es lo que pedimos, nada más. Il y a beaucoup d'endroits où on commence à avoir des problèmes avec les mauvaises herbes qui sont devenues tolérantes au glyphosate. Elles ne sont pas devenues résistantes, mais tolérantes. Ça veut dire qu'il faut utiliser beaucoup plus d'herbicides qu'avant pour en venir à bout. Avant, nous utilisions 2 litres à l'hectare et nous sommes passés à 3 litres et demi. D'année en année, il faut appliquer de plus en plus d'herbicides. Au niveau national, nous sommes passés d'une consommation annuelle d'un million de litres dans les années 90 à 150 millions l'an passé. L'argument commercial de Monsanto est donc erroné. Ils peuvent le retourner en disant qu'ils vont lancer un herbicide plus puissant, permettant de contrôler les mauvaises herbes. Mais bon, c'est toujours la même logique, un vrai cercle vicieux. El mismo circuito, el mismo ciclo, ¿no? Este es un ingeniero agrónomo muy importante en el mundo, como es el doctor Penge, que lo nombré al principio, es el doctor Miguel Altieri, que trabaja en la Universidad de California, y él dice... No hacen falta alimentos, es mentira que vamos a alimentar el mundo. Hay alimento suficiente para todo el mundo, pero está mal repartido. Y esa es la gran verdad. O sea, no es que vamos a alimentar el mundo.
ojalá pudiéramos producir más trigo, más maíz y en forma mucho más sana y respetando las leyes. Pero es mentira que estamos alimentando al mundo y que hace falta seguir produciendo más. Ellos necesitan comprar lo que nosotros producimos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, prohíben todo, porque ellos saben lo que nos produce a nosotros y por eso no permiten cultivar en su propio país para poder producir esos alimentos que necesitan. ¿Por qué? Porque nosotros somos los bananeros, los países bananeros, donde se pueden usar todos estos venenos que ellos ya prohibieron, y que acá se puede fumigar arriba de las cabezas de la gente lo que ellos ya prohibieron. O sea que es una gran contradicción también, pero hay alimento suficiente para todos en el mundo. Lo que pasa es que está mal repartido y hay países muy pobres que cobran $1, suponga, por día y no pueden acceder a los alimentos que los que tienen dinero sí pueden acceder. La respuesta de la gente, el interés de la gente es muy buena, dado lo extenso que fue toda la exposición, ¿no es cierto? Y el debate muy enriquecedor, muy bueno, creo que es lo que sirve y es un poco lo que veníamos a tratar de provocar con nuestras exposiciones, porque lo hacemos desde un pensamiento crítico, justamente para que todo aquel que esté interesado, preocupado por esta temática, tenga la posibilidad de verlo desde distintos ángulos a la misma problemática, ¿no es cierto? Y desde allí sacar la mejor conclusión y definir en el conjunto de la comunidad de acá de San Antonio cuál es lo mejor para el presente y para el futuro, porque acá hay que aprender a pensar en el futuro, ¿no es cierto? Y hablar de futuro de nuestros niños, y así también como el futuro de las tierras, pueden haber sido productivas y que hoy creo que ya no son tan productivas, y lo que hace 10, 15 años se hablaba de que era una actividad sustentable en el tiempo, yo creo que la realidad la ha demostrado de que no es así, porque ya el glifosato no es tan efectivo, sobre todo la cantidad de yuyos que mataba, ahora ya lo llevaron a las máximas concentraciones y hoy en día ya lo están usando con otras mezclas de otros herbicidas que son tan igual o más peligrosos que el propio glifosato. Eso ya demuestra por un lado de que no es sustentable, como también otro hecho que lo demuestra es la cantidad de fertilizantes que deben utilizarse o ponerse cada año para tener la misma, el mismo rinde por hectárea o incrementarlo en un 5, un 10%, no más de eso, y capaz tuvieron que incrementar la aplicación de fertilizantes en un 30, en un 40% más de un año al otro. O sea, eso para mí demuestra que no hay ningún tipo de sustentabilidad. Así me lleve la vida, yo voy a lograr que se prohíba. Así me lleve la vida. Y tenga que ir contra quien tenga que ir. Los venenos matan, no son agroquímicos, no son fitosanitarios. El fitosanitario quiere decir que es un remedio. Y un remedio no puede ser tóxico, entonces no es un fitosanitario, señores. Y las leyes que dicen eso mienten. Tampoco es un agroquímico, porque es nombrarlo suavemente. Es un agrotóxico, les guste o no les guste. ¿Sí? Y esto es un genocidio sistematizado. Un ámbito totalmente pluralista en donde los expositores del grupo Ambiente Areco pudieron explayarse tranquilamente desde el punto de vista de ellos, ¿no? En el sentido de que hablaron crudamente de lo que ellos ven, hablaron de todos los estamentos políticos, así como hablaron de las falencias que tiene el gobierno nacional,
también como lo tiene el gobierno de Santa Fe, y en un ámbito de concordia, de armonía, en donde se pudo generar un debate muy interesante, en donde todos pudieron participar, debatiendo y intercambiando los puntos de vista, que creo que esto es muy positivo para que dentro de poco podamos tomar una resolución en el Consejo Deliberante y trabajar una resolución que sea beneficiosa para todos.